Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 10 de marzo del 2024. Y tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, la terminan de hundir. Por más que Carlos Loret de Mola y Broso ayuda a Xóchitl Gálvez, pues esta no levanta. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Bueno, parece ser que ahí falló el intro. Son cosas que luego suceden completamente en vivo. Sin embargo, vamos a saludar a las personas que muy amablemente ya están dejando sus comentarios, como a Cielo Azul Oficial, Verónica Mojica, Jorge Alcántara, Atiro Castro, Alberta Cisneros, Carlos Fajardo, Jorge Alcántara, Leti Díaz, Leonel Cano, Miguel Rodríguez, Graciano Ruiz, Guadalupe Cantorán y bueno, a todas las personas que se sigan sumando en esta misma transmisión. Como ustedes saben, pues en las encuestas rumbo al 2024, junio del 2024, pues la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Claudia Sheinbaum, va muy arriba en las encuestas, 68% de la intención de voto contra el 26% de Xóchitl Gálvez. Y resulta que muchos, sobre todo de la oposición, dicen que estas encuestas son cuchareadas, que en realidad no es así. Hasta la propia candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, ha señalado que Morena está gastando dinero y ha comprado a las encuestadoras. Pues en esta ocasión resulta que el propio Broso, en su canal de Letrinus, creo que se llama Tenebroso, ¿no?, la sección que él dirige, pasan una vez a la semana. Y en esta emisión, pues resulta que hace una encuesta. Una encuesta para ver ese sondeo que dice cómo van las candidatas rumbo a esta elección de junio del 2024. Y esto fue lo que sucedió. Poderoso en este país es su voto. Ustedes quitan y ustedes ponen. ¡Órale! Mis chamacos, mis chamacas, estamos en tiempos electorales, vamos rumbo a las elecciones del 2 de junio y no podemos quedarnos atrás en muchas cosas. Bros y Neji, nuevamente haciendo mancuerna con el bufete Bodoque y Asociados, han hecho el segundo sondeo de opinión en varias regiones de la Ciudad de México y claro, la pregunta es acerca de los candidatos presidenciales, de los tres, son tres, ¿no? Ah, sí, de los tres candidatos, de las dos candidatas y el candidato, el sondeo de opinión. Desde luego les estamos pidiendo que si ustedes lo van a reproducir en algún otro lado, den el crédito, si son tan amables, a Brocineji y a Bodoque y Asociados. Una Bueno, ya le dimos el crédito a Brocineji y a Bodoque y Asociados, ¿eh? Firma internacional. Aquí está el sondeo. A algunos les gustará, a otros no. No es nuestro pedo. ¡Venga! ¿Quién piensas de votar para la presidencia en 2024? Claudia Sheinbaum. Vamos con Claudia Sheinbaum. Por Clara Brenshaw. Por ella queremos votar. Por ninguno. Xóchitl Gálvez. Por Xóchitl Gálvez del PRI. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia. Claudia Sheinbaum. Yo votaría por Claudia Sheinbaum. Por Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum. Por el partido del MC. Voy a votar por el del MC. Yo escogería a Claudia Sheinbaum, pero sinceramente no conozco de política. Yo creo que votaría por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Por Claudia Sheinbaum. Pues yo votaría por el DMC. Por Claudia Sheinbaum. Por nadie. Por nadie. No, pues ni a quién irle, la verdad, todos están de la patada. No, por nadie, la verdad. No, por nadie. Por Xóchitl Gálvez. Por Xóchitl Gálvez. Mira, aún estoy pensando, estoy evaluando a todos los candidatos y pues quiero elegir la mejor opción. No me agrada ninguno de los tres candidatos, no lo tengo claro, tendría que pensarlo. Por Álvarez Maínez, porque es la única opción joven. Claudia Sheinbaum. Todavía no estoy segura por quién. La verdad, todavía no lo tengo muy claro. Por el momento todavía no sé por quién hacerlo. Todavía no sé por quién votar. ¿Por Claudia? Yo igual, por Claudia. No me he decidido, creo que han empezado las campañas recientemente y es importante que uno analice bien las propuestas y me gustaría de pronto esperarme un poco al debate para ver también cómo reaccionan los candidatos y qué proponen, cómo se defienden, para en base a eso poder decidir mi voto. Bueno,
Pues ahí están los resultados. Claudia Sheinbaum, 15 votos. Xochitl Gálvez, 5 votos. El DMC, 4 votos. Muy pegado al DMC. Imagínense. Y según en las encuestas, pues va muy, pero muy abajo. Creo que con el 8%, ¿no? O 5% en la intención de voto. Luego esta otra señora que dijo Clara Brensham, que pues hacía referencia a Claudia Sheinbaum, pero pues ella lo dijo mal. Clara Brensham, por eso la ponen, con un voto, ninguno 6 y no sabe 7. Entonces, ¿cómo va la elección hasta este momento? El propio Broso pues le da el triunfo a Claudia Sheinbaum. Letrinus le da el triunfo a Claudia Sheinbaum según este sondeo de opinión. Y muchos preguntarán, oye, pero es que pues Broso y Carlos Loret siempre están apoyando a Xochitl Gálvez. Sí, es cierto. ¿Qué demuestra eso? Que no pueden ocultarlo. O sea, por más que saquen reportajes en contra del presidente, de su familia, en contra de Claudia Sheinbaum, en contra de cualquier persona, ¿no?, que se identifique con Morena o con el gabinete del presidente López Obrador, vemos que ellos están constantemente atacándolos. Pero tampoco pues podrían inventarse un resultado en donde gane Xochitl Gálvez. Es tanta la diferencia, el triunfo es contundente, que a ellos no les queda de otra más que presentar esta encuesta. Y muchos dirán, bueno, está bien, pues se trata de Broso y de Letrinus, que normalmente mienten. Sí, eso es verdad. Pero en este caso pues estamos viendo las encuestas, cómo salen en este sondeo, y gana Claudia Sheinbaum por amplio margen, tal y como lo han dado a conocer algunas encuestas, ¿no? Un 68% para Claudia Sheinbaum, un 26% para Xochitl Gálvez, un 4% para Álvarez Maínez. Y miren, me encontré otro video en donde un ciudadano, me imagino que ha de ser de algún creador de contenido, no sé, de TikTok, de algo por el estilo, realiza un ejercicio muy similar a este sondeo que hicieron en Letrinus. Y los resultados, pues, son contundentes de igual forma. Los resultados, vamos a hacer el recuento de los votos. Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano obtuvo 1, 2, 3, 4, 5 votos en este primer ejercicio. Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia tuvo, vamos a hacer el conteo de los votos, cada fila tiene 10 casillas, 10 recuadros, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Claudia Sheinbaum tuvo 209 votos. Ahora la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, del PRI-PAN-PRD, obtuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 votos. Bueno, adelante. En el recuadro donde se pueda. Ya terminó. Ya. Bueno, están participando más, pero por ahí quieren participar. Ya se había cerrado, pero todavía quieren participar. Adelante. El chiste es de que promover la participación, la votación. Sí, vamos a... You have the vote, Tato. Es que son niños. Pues ahí está, ¿no? Otro resultado.
similar a la encuesta que habíamos visto con Bros. Claudia Sheinbaum con más de 200 votos. Xóchitl Gálvez en esa última parte del video, ¿no? Se llevó 3 votos más. Vamos a ser generosos con Xóchitl Gálvez. Serían 4 en total que se le sumaron para un total de 40 votos en ese ejercicio que realizaron en la Ciudad de México. Por lo visto están al lado de el Palacio, de Bellas Artes, ¿no? Entonces, así lucen. Vemos las encuestas, 68% intención de voto para Claudia Sheinbaum. Vemos Broso, Claudia Sheinbaum con 15 votos a favor. Xóchitl Gálvez con 5 votos a favor, una gran diferencia. Y en esta otra encuesta que realizan a la gente que pasaba, 200 votos Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez 40 votos. Por ese motivo es que ya están muy preocupados. O sea, de por sí estaban preocupados, pero ahora están todavía más preocupados porque está muy cerca ya la elección presidencial. Estamos a menos de 3 meses de que esto ocurra. Y por eso es que sus eventos cada vez se ven más desangelados. Alguna de las tomas, ¿no?, de los eventos de Xóchitl Gálvez, pese a que photoshopeen las imágenes y ella salga como que está muy contenta, eso y el otro, lo cierto es que hay muchos eventos que se quedan muy cortos. Y lo mismo está sucediendo en este caso con Lili Téllez. Fíjense, Lili Téllez dijo, se atrevió a decir que ella no había ganado la elección por el presidente López Obrador, que fue por ella misma que logró ganar la elección para la senaduría en esta legislatura. Ahora, de nueva cuenta, está Lili Téllez tratando de convencer a los ciudadanos de que voten por ella. Pero aquí hay un pequeño detalle, y que es una constante con Lili Téllez. Si ustedes se dan cuenta, no está yendo con los ciudadanos, con los verdaderos ciudadanos, con los mexicanos de a pie. Son este tipo de salones en donde está pues reducido evidentemente el número de personas y pues no pareciera que representan a la clase en realidad de los ciudadanos. Vean, son como personas que pues deben de ser o pertenecer a su círculo social o algo por el estilo, pero no son todos los ciudadanos los que acuden a sus eventos de Lili Téllez. ¿Y por qué lo hace? Porque teme, en realidad, que le reclamen. Esa es la verdad. Por eso está haciendo este control, ¿no?, en sus eventos o en su gira, digamos, en su campaña. Y ahí lo podemos ver. No está juntando a la gente, realmente, ¿no? A los de las comunidades, las vecindades, los fraccionamientos del área donde ella quiere ganar, sino está haciendo como un control de asistencia. Que vayan, en pocas palabras, puras personas, fifís, según esta Lili Téllez. Y así muchos otros candidatos del PRIAN lo han venido haciendo. También esto es un punto a considerar. Como Xóchitl Gálvez no está levantando en las encuestas, ahora lo que está haciendo es tratar de provocar, y la constante, yo digo que va a ser el estar provocando y provocando, insultando, denostando a Claudia Sheinbaum en los eventos que ella ha participado. ¿Por qué? Porque a fuerzas quiere que Claudia Sheinbaum debata en espacios como el de Letrinus, el de Azucena Uresti, ya saben, en todos estos medios chayoteros con Ciro Gómez Leiva, ahí es donde ella quiere debatir, según que de esa forma va a ganar en la elección. Y esto es lo que ha señalado. De tu familia, se trata de tu comunidad, lo podemos lograr. No le hagan caso a aquellos que les hacen creer que esto ya se ganó. Esto está empezando. La candidata de enfrente me tiene miedo. No va a los debates en los medios de comunicación. No llegaban a mes porque tiene miedo, porque no le dan permiso. En cambio, su servidora va a ir a todos los debates que me la pongan enfrente.
¿Qué? Yo estoy peleando con dos, con el presidente y con ella, pero que me los echen juntos, porque puedo con los dos. Amigas y amigos. Bueno, ahí está, ¿no? Dice que le den permiso a Claudia Sheinbaum. Es la verdad, o sea, fuerte sus declaraciones, ¿no? Pero es la desesperación, porque va muy abajo en las encuestas. Y muchos, muchas personas, sobre todo los chayoteros, que se dicen líderes de opinión, señalan a que ella solamente debe nadar de muertito, y me refiero a Claudia Sheinbaum, y los votos van a llegar mágicamente. Miren, pues les voy a decir, esto nos demuestra que efectivamente el presidente de la República, pues hizo un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo. Porque si la gente o Claudia Sheinbaum tiene esa intención de voto hasta este momento, todo se debe al presidente de la República. Hay muchas cosas que la oposición quiere a fuerzas echarle la culpa a Morena, al presidente o a Claudia Sheinbaum. Les voy a poner algunos ejemplos, como ha sucedido con el accidente de la línea 12 del metro. Creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que cuando te transportas en un medio, valga la redundancia, un medio de transporte, pues pueden ocurrir algún percance. Si vas en un automóvil o en un autobús, ya sea un taxi, un metrobús o autobús o combi, como le diga, pueden chocar. Puede producirse un accidente. Si viajas, digamos, hasta en un barco, los barcos se pueden hundir. Los aviones se pueden caer. Los aviones incluso pueden tener desperfectos. Y si ocurriera esa situación, que afortunadamente no ha pasado, también le echarían la culpa al presidente López Obrador y al gobierno de Morena. Esa es la realidad, porque así es la oposición. Desgraciadamente, en la línea 12 del metro, pues todo parece indicar que fue una falla estructural. Una falla estructural que es lógico pensar que sucede en la Ciudad de México, porque ocurren muchos temblores. Y de eso no tiene la culpa el presidente, mucho menos Claudia Sheinbaum. Pero ellos, en su afán de tratar de golpear, dicen, no, ellos son los responsables porque no le dan mantenimiento al metro, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos toda esa cantaleta, ¿no? Entonces, la oposición te echa la culpa de todo al presidente López Obrador. Le echa la culpa a Morena por la inseguridad, cuando ellos fueron los que aumentaron los índices de inseguridad en nuestro país. Y aparte tenían nexos con los narcotraficantes, como García Luna. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Por qué vienen la oposición a tratar de señalar que ahora lo van a cambiar cuando ellos han gobernado todos esos años, todas esas décadas? Y realmente lo único que benefició esos gobiernos fueron a los empresarios, a los amigos de los políticos y a todos los que gobernaban. En México, desgraciadamente, no hay un solo expresidente que no sea multimillonario y un gobernador que no sea tampoco multimillonario. Esa es la realidad que vivimos en México. Desgraciadamente, todos los mexicanos, pues, permitimos que suceda y que pasen ese tipo de cosas. Ahora viene Xochitl Gálvez a decir que esto es culpa del gobierno, cuando en realidad esto no es cierto. Hablan acerca de la educación, que las escuelas de tiempo completo, cuando sabemos que en México no todas las escuelas eran de tiempo completo, era una minoría. Hablan acerca del Seguro Popular, cuando todos los mexicanos saben que el Seguro Popular no servía. Entonces, cuando ves ese tipo de políticos hablar de lo bien que funcionaba el sistema de salud y lo bien que funcionaba el sistema de educación, pues sabemos que están mintiendo. Esa es la realidad. Y por eso esa narrativa no funciona con la gente. No se identifica la gente con lo que están diciendo, porque es lo que han o hemos vivido durante mucho tiempo. Y esos temas son muy difíciles de combatir, porque si dejas una estructura muy débil, un sistema de salud por los suelos, pues para que lo levantes, y menos en 6 años, cuando se te atraviesa una pandemia,
pues díganme en realidad si esto no es justificable. Claro que sí, pero la oposición quiere sacar raja política de todo y lo hemos visto. Y hasta ya sabemos en realidad sus intenciones, porque Xochitl Gálvez ya dijo que va a cambiar, va a eliminar, va a cerrar completamente Pemex. Eso fue lo que dijo ayer. Vamos a quitar Pemex, lo vamos a transformar energías mexicanas. Ya no va a ser Pemex, va a ser energía mexicana. ¿Y qué va a traer de beneficio esto? Pues que vengan empresarios extranjeros de nueva cuenta a invertir en México, porque México no tiene dinero. El mismo discurso de Peña Nieto, de la gallina y los huevos de oro. Y miren, todavía Pemex sigue funcionando. 6 años después de aquellas declaraciones de Enrique Peña Nieto. Entonces, todo eso es mentira. Y ahora vienen también con un cambio de estrategia en donde ya te van a dar dinero por todo. Ya los panistas y los priistas están soltando, pero tirando la casa por la ventana, ¿no? 5,000 pesos para acá, 3,000 pesos por allá, 2,000 pesos por acá. El PRI, 120,000 pesos que les va a dar a los jóvenes. O sea, de verdad que son puras mentiras para que la gente diga, hay que votar por ellos. Y a la mera hora, miren, lo como siempre, no van a hacer absolutamente nada. Pero bueno, eso es lo que ha estado pasando, desgraciadamente, en nuestro país y sobre todo en este tiempo electoral. Ahora, cambiando de tema, pero que yo sí quería dejarlo bastante claro, porque esto nos recuerda efectivamente qué fue lo que señalaron muchos de estos chayoteros el Día de la Mujer, el viernes, muy temprano. José Nuresti en su programa hacía todo un melodrama, ¿no? Porque no estaba izada la bandera de México para el evento que iban a tener las feministas. Mira, no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. O sea, sí, pero pensé que iban a reflexionar, porque ya se ha criticado mucho que el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de todos los mexicanos, como dice el clásico, pero es el presidente de todos los mexicanos, se apropian de los símbolos. O sea, Palacio Nacional está vallado cuando marchan los que no piensan como el presidente, pero no cuando marchan los que piensan como el presidente. La bandera de México está presente, está puesta en su asta cuando marchan los afines al presidente y la quitan cuando marchan otras personas. Todos somos mexicanos, ¿eh? La bandera de México es de todos y el presidente tendría que ser presidente de todos. Es que me impacta que hagan esto en un día tan importante, en un contexto tan complicado para las mujeres en muchos sentidos, ¿eh? Porque hay mucho que recordar de este... Bueno, ya ahí escuchamos todo su melodrama, llorando a Susana Oresti porque no habían puesto la bandera. Y miren lo que sucedió con una bandera simbólica el día de la marcha feminista. Eso hubiera sucedido ese día si hubiera estado izada la bandera. Esas feministas hubieran bajado la bandera y hubiera tenido el destino que la otra. Y algunos empezaron a decir, no, eso es mentira, esa es una foto, es Photoshop. No pertenece ni siquiera al día ni nada de esto, es truqueada esta foto. Pues apareció el video, por eso es que ya decidí pasarlo. Pues ahí está el video. ¿Qué hicieron las feministas con esta bandera simbólicamente? Quemarla. Ni siquiera son patriotas. Porque ese es lo que nos representa a todos los mexicanos. Los que nos da una identidad. Lo que nos identifica a nivel mundial. La bandera. Y a ellas, pues también creo que ha de ser una bandera patriarcal. Porque pues por eso tuvo ese destino. Digo, ¿qué culpa tiene la bandera? ¿Qué tiene que ver la bandera en todo esto? ¿No? ¿Qué hubiera sucedido si esa bandera hubiera estado izada y las feministas hubieran empezado a descenderla, a bajar esa bandera? Pues que tenía que intervenir el ejército. Los soldados de México tienen que intervenir porque se va o se pretendía, ¿no? En dado caso, se pretendía lesionar el ávaro patrio más importante, nuestra representación como mexicanos. Y eso que hubiera ocasionado un altercado.
Ya, así lo vimos con este joven, ¿no? Que se hizo bastante viral en las redes. Cuando un joven decidía pasar, también, pues, es un acto inoportuno de su parte. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pues estás viendo que están todas las feministas. Ya sabes cómo son las feministas y te vas con tu motocicleta a pasar en medio de ellas. Pues hay que tener un poquito de cordura, ¿no? O sea, no puedo pasar. O sea, definitivamente no va a pasar. No están ellas. Si se ha visto cómo actúan. Pero este joven de todas formas pasó. Y en realidad él no estaba haciendo absolutamente nada en un principio. Fueron las feministas los que lo empezaron a provocar y empezaron a empujarlo, a golpearlo, a meterse con su motocicleta. ¿Qué les digo? No es una idea muy brillante estar viendo que están llenos de feministas y que te metas ahí, pero él lo hizo. ¿Y qué culpa tiene la moto? En todo caso, ¿no? Y pues ya vimos el resultado. Este joven lo detuvieron, golpeó también a las feministas. Por esa razón o esa circunstancia lo detiene. No sé si ya salió, no sé si habrá salido, pero digo, qué necesidad, ¿no? ¿Por qué meterse las feministas con personas que pues, no están participando en esto? Y en realidad, pues no se va a solucionar nada por las cosas que ellas hicieron. También empezaron a circular algunos videos en donde había negocios, porque es el centro de la Ciudad de México, y ustedes, a las personas que hayan ido, pues saben que hay muchos puestos de comida, muchos restaurantes, ¿no? Muchísima comida. Y ahí están las feministas. Ahí está un trompo de carne, creo que de pastor. ¿Y qué culpa tiene el trompo? Y ellas le empiezan a pintarla, a grafitearla, como si eso fuera a solucionar algo. También, pues, digamos, ¿no? Ese señor no debió haber abierto. Esa es mi opinión. Si yo fuera dueño de ese negocio, pues me espera que termine todo eso y ya me pongo a trabajar. No lo sabemos, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es una agresión directa a un ciudadano que no tiene nada que ver con ese asunto. O sea, él paga, pues, obviamente una renta o le pertenece este lugar y pues es la forma en que se gana la vida. Y eso que están haciendo, el daño que están haciendo, estás hablando ahí, pues me atrevería a decir de miles de pesos. No sé qué costo tendría todo ese trompo de carne, pero pues la carne estaba por las nubes. Está cara, ¿no? Y pues no sé cuánto equivaldría en costo monetario eso, pero es una pérdida para la persona. Y que no se trata de un accidente o algo así, no, se trata de personas que lo hicieron con toda esa intención de perjudicar y de lesionar. Eso es lo que no se vale. Aunque también hay que decirlo, hay algunos videos en donde se les aplicó también la justicia a estas personas, ¿no? Como en este caso, en esta imagen, ¿no? Este video que vemos. También había otro video que circuló donde una joven estaba tratando de tirar una lámpara. Imagínense, ¿qué culpa tiene la lámpara? Y le cae en la cabeza. O sea, quedó tirada ahí, ¿eh? Porque la lámpara se ve de buen tamaño. O sea, no se ve que fuera una lamparita, sino es una lámpara grande lo que le cae, mira. Y de puro fierro. ¿Quién sabe qué le habrá sucedido? Pero sí es terrible, ¿no? Ver este tipo de imágenes. Y luego los de la derecha, los chayoteros, dicen, ¿y por qué le ponen vallas? Ese muro, ¿no? De metal a Palacio Nacional, pues para que no lo destruyan. ¿Cómo que para qué? Para que no lo destruyan. Eso no se trata de que ahí le voy a poner líquidos para que quitarle lo que ya mancharon, ¿no? Si eso es algo, eso pertenece a todos los mexicanos, el Palacio Nacional, el Palacio de Bellas Artes. Mucha gente viaja desde otras partes del mundo a conocer todo esto. ¿Y qué van a permitir? ¿El gobierno tiene que permitir que las feministas las destrocen? Claro que no. O que ya no digamos eso, sino que hablemos de la reparación. Todo se paga con el dinero de los mexicanos, con los impuestos. No se debe gastar los impuestos en reparar algo que funciona y que por culpa de estas personas se echa a perder o se destruye. No está bien, la verdad. Pero bueno, pues ahí sí cada quien con su idea, ¿no?
de la mentalidad que tienen estas personas cuando se presentan en estas marchas. Y pues desgraciadamente esto, por lo visto, va a continuar todavía. Esperemos que en algún momento pues entren en cordura. Y pues en esta ocasión, amigos, eso es lo que les traigo por el momento, ¿no? La encuesta, donde evidentemente pues dejan muy mal parada a Xochitl Gálvez. Y no fueron las encuestadoras que dice Xochitl Gálvez que le paga Morena o Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de Letrinos. Y Letrinos no me digan que es muy afín a Morena o a Claudia Sheinbaum. Pues bueno, ¿qué piensan respecto a todo esto? Déjenme en los comentarios. Y antes de terminar, también les pido que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edomínguez@express con doble sillón abajo MX. Y de igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Y pues ahora sí ya me despido, no sin antes mandar saludos a las personas que muy amablemente están dejando sus comentarios, como a Adrián Larios, a Lilia Rodríguez, a Víctor Romero, Wolf of Caladrien, Giorgi Martínez, Charlie Cruz, Ana Rojas, Lucky 13, Verónica Mojica, a Daniel, a Georgi Martínez, a Norma Ruiseñor, Charlie Cruz, Crisantema Morales, a Samuel Oteo, a Abel Cruz, a Carlos Oropesa, Marta Laura Ávila, Ignacio Rojas, Samuel Oteo, también saludos. Y bueno, a todos les deseo que tengan también a Daniel, saludos a Gabo Martínez, saludos hasta Poza Rica. Y pues bueno, les deseo que tengan una excelente noche, un buen descanso y pues el día de mañana nos vemos de nueva cuenta con más videos, más información. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. También saludos a Venus Mancilla, a José Luis Mendoza, Laura Pineda, Plan C, así es, Plan C. Pues ahora sí me despido, saludos.